A partir de la segunda quincena del mes de octubre, se tiene prevista una habilitación parcial del libramiento de Chimaltenango para reducir las largas filas de vehículos que se forman en la localidad, anunció hoy el titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito. Según el funcionario, este plan permitirá que todo el tráfico que viene del occidente hacia la ciudad sea reducido con la incorporación del nuevo asfalto nuevo desde El Tejar hasta Parramos Chimaltenango. Este libramiento parcial inicia desde el kilómetro 47 en la jurisdicción hasta el kilómetro 57 de la ruta interamericana, comentó el funcionario. Algunas fotografías ahorita de este tramo, vemos mucha congestión vehicular, muchos negocios en la parte del derecho de vía, y aquí está la parte del paso a desnivel donde conecta la RN14 con el libramiento Chimaltenango por 6 kilómetros. Básicamente entonces, ¿cómo quedaría el flujo vehicular? Todo el transporte pesado se estaría manejando a través de la CA1, que es la ruta que está habilitada actualmente, y en el retorno todo el transporte liviano se estaría dirigiendo a través de la RN14 conectando con el libramiento de Chimaltenango para poder sacar después del Tejar el tránsito vehicular. Siguiente. Aquí ya vemos algunas fotografías de lo que sería ya el libramiento de Chimaltenango, que está ya entonces próximo a poderse utilizar. Luego tenemos que hacer algún tipo de señalización, que es en lo que estamos estos 15 días, señalización tanto vertical como horizontal, para poder indicarle a los transeúntes cuál es el sentido de la ruta que deben de tener y por dónde deben conducirse. Siguiente. Pues esos son algunos tipos de la señalización vertical que se tendría. Siguiente. Y luego tenemos instalados estos puntos de control. Tenemos el entronque del lado de occidente de la CA1 con el libramiento, que aquí todavía vamos a utilizar la CA1 hasta llegar a la pasarela, la reposición de Parramos que conectaría con el libramiento, y el libramiento hasta salir otra vez al entronque en El Tejar para dirigirse al departamento de Guatemala, y toda la parte de la CA1 que va a ser transitada por el transporte pesado.